No sé si pudiera contar un poquito sobre el inicio de la banda para que la gente conozca. Mario, los inicios de Don Cruz, ¿qué hacía él cuando era pequeño? Pues aquí se fundó la banda El Recodo en el año 1938. La banda está celebrando ahorita 83 años que se fundó la banda. Y aquí se fundó la banda El Recodo, aquí se fundó en su pueblo. Y Don Cruz Lizárraga le puso a la banda, le puso El Recodo como dándole un homenaje a su pueblo. Porque él siempre ha dicho, si ustedes buscan el nombre de mi pueblo, no está en el mapa. Parece ser que hasta hace poquito está el pueblo del Recodo en el mapa. Pero él dio a conocer el pueblo con su banda, a través de su música, de su banda. Como un tipo homenaje. Como un tipo homenaje. Y sí lo logró él, que su banda escuchara por todo el mundo y su pueblo también. Y ahí tenemos el monumento a Don Cruz Lizárraga. Ahí tenemos la iglesia es del año 1850. Y la patrona del pueblo es la Santa Cruz, lo que veneramos aquí el día 3 de mayo. Son las fiestas tradicionales. Okay. Por ejemplo, ustedes vienen aquí al pueblo. El pueblo sí es muy solo, muy tranquilo, porque la mayoría de la gente del pueblo son músicos, comerciantes, empresarios, pequeños empresarios. Nomás tienen las casas aquí en el pueblo para venir a descansar los fines de semana, otra semana o en vez en cuando. Pero cuando son las fiestas del pueblo, pariente, todo el mundo se viene aquí a su pueblo a tener su casa, la banda, okay, tener cerveza, marisco. Y si no quieres cocinar, te vas a la calle a comer. El caripeo en la noche y la feria, y aprovechas a saludar a la familia que no la ves durante todo el año. Perfecto. Pues sean bienvenidos, Guadalajara. Gracias. Bienvenido a Concordia también, puro Sinaloa. Bueno, pues ya estamos aquí en el Recodo Sinaloa. Nos encontramos con este amigo que va aquí en la bicicleta, que resultó ser un pariente de Don Cruz Lizárraga, que nos hizo mención que mucha gente de aquí, pues todos son parientes. Así también nos comentó que aquí en el pueblo se trabaja muchísimo con la piel. También una de las principales actividades aquí en el Recodo es la talabartería. Pero qué mejor para explicar este trabajo que los que se dedican a hacerlo. Aquí tenemos a Onofre, que nos va a platicar un poquito sobre esta bonita labor. Estos son los estribos. Son los que donde vas a pisar, donde pisas para subirte. Y aquí ya son las otras piezas, están los bastos, machetes, cantinas, arciones. Esto es lo que lleva. Nomás que está sin armar. Falta armarla. Entonces con todas estas piezas se llama una silla. Se llama una silla y falta el ajuste. Perfecto. Aquí nuestro guía turístico nos invita mucho a hablar, pero la verdad pues... Yo conozco mucho la historia, así que la mayor parte del video va a ser ayer, porque él es el bueno, así que le voy a dejar una pequeña explicación. Entramos aquí en la talabartería El Recodo. Aquí tenemos algunas piezas para comenzar a armar una silla. Esta silla le decimos aquí en el pueblo silla de cantina. Ya ves que el que anda trabajando en el campo, en vez de andar cansado, asoleado, aquí se lleva su tequila, pariente. Y aquí tenemos también ahí cintos de piel, llaveritos El Recodo. Y si quieres llevarte un recuerdo de aquí El Recodo, le puedes poner el cinto El Recodo, tu nombre, tus iniciales, o el nombre del pueblo, del rancho. Es lo que contamos aquí. Guaraches también. Se hacen aquí varias cosas de piel. Ahorita va a haber un cinto que dice San Juan de Jacobo. La banda El Recodo, la primera tocada que dio fuera de aquí de su pueblito, fue en un pueblito que se llama San Juan de Jacobo. Y aquí está un cinto que dice San Juan de Jacobo. ¿Y este pueblito más o menos a cuánto tiempo está de aquí? El pueblito está de aquí como una media hora de aquí al Recodo, San Juan de Jacobo. Perfecto. Es un pueblito donde hay pura gente morena y pura gente trabajadora. Otro dato que olvidé mencionarles en un principio es que la avenida principal lleva el nombre de Cruz Lizárraga, en honor al fundador de la banda El Recodo. También nos comentó nuestro guía que esta es la parte trasera donde nació Cruz Lizárraga. En un ratito más vamos a entrar para grabar un poquito y también la conozcan. Aquí venimos llegando a la casa de Cruz Lizárraga. Obviamente, como les comenté en un momento, nuestro guía va a hablar porque pues sinceramente él conoce más la historia. Y para darles datos más exactos, no inventarles absolutamente nada. Mi nombre es Samuel Lizárraga y soy el encargado de la Casa Museo Don Cruz Lizárraga. Esta es la casa paterna donde nació Don Cruz Lizárraga, es la casita de sus padres.
Y aquí nació Don Cruz Lizárraga un 1 de julio de 1918. Él ahorita tiene 103 años que él nació. Y él también ya tiene 26 años que él partió. Él partió el 17 de junio de 1995 a la edad de 77 años. Y Don Cruz Lizárraga vivió aquí en la casita de su padre. Él vivió aquí hasta los 21 años. A los 21 años dijo Don Cruz, yo ya quiero ser independiente de mi padre. Él a sus 21 años ya tenía su segundo matrimonio y él también ya había fundado aquí la Banda El Recodo. Él la fundó aquí en el año 1938, que la banda está celebrando ahorita 83 años. Se dicen fácil, pero son muchos años que la banda sigue vigente y se sigue sosteniendo, una bendición de Dios. Como dice Don Cruz Lizárraga, es fácil llegar en cualquier agrupación, cualquier negocio. Lo difícil que se sostenga, y aquí la banda se sigue sosteniendo por más de 8 décadas. O sea, bienvenido aquí a la casa de Don Cruz Lizárraga. ¿Este clarinete era de él? Ese clarinete es un clarinete que lo acompañó Don Cruz Lizárraga por muchas giras de trabajo aquí en Sinaloa, en México, en Estados Unidos, para este.